Mal attifé, trop bien démodé, aussi mal coiffé qu'écrasé, j'entretiens ma gueule négligée. J'esquive conseils préjugés, défilés des gueules et télé, de fashion victime décalquée. Délirante planète, j'attends qu'on vienne me réveiller, je veux retourner d'où je viens. C'est bon, j'ai vu ce qu'est devenu la terre dégénérée, je veux retourner. Nosotros pensamos que el cambio social, precisamente por ser así, el cambio social tiene que venir de lo social, ¿no? Tiene que venir de abajo, tiene que venir de fuera, ¿no? Otra cosa diferente es en qué medida, pues para acompañar eso, favorecer algunas cosas, ser un poco altavoz de reivindicaciones, te plantees estar en las instituciones, pues para desarrollar un trabajo concreto, ¿no? Bastante más en los ayuntamientos y bastante, muchísimo menos en el Congreso, que es donde me ha tocado a mí estar, ¿no? Entonces, cambio social, si hablamos de cambio social, tenemos que hablar de organización social, tenemos que hablar de movilización social, tenemos que hablar de crear a nivel social herramientas, incluso instituciones propias, y bueno, yo creo que esa es la apuesta. Normalmente el sistema siempre se dota de mecanismos para controlar realmente sus privilegios y el poder, siempre, históricamente. Y tanto la democracia como las instituciones, como todo, está diseñado para ello. Y cuando se ha colado en sus formas de gobernar o en su sistema de gobernar, se ha colado gente o proyecto capaz de ir creando esa posibilidad de cambio, el sistema siempre lo ha reprimido. Todos los golpes de Estado han sido porque aquí en España el Frente Popular llegó con su sistema a gobernar, y inmediatamente hay golpe de Estado. Entonces, yo creo que en estos momentos, donde los medios de comunicación, aunque sean las redes sociales, se están extendiendo por todos los lugares, donde la palabra tiene un peso importante, donde la gente empieza a tener una cultura totalmente mucho más cercana y mucho más real, pues hay posibilidades que dentro de su propio sistema se cuele realmente gente capaz de darle un vuelco a la situación, como ha pasado en Venezuela o como está pasando en algunos países latinoamericanos. Yo creo que es muy importante aprovechar cualquier resquicio de contradicción del sistema para colarte y realmente darle la vuelta. Nosotros no decimos que sea el único camino dentro del sistema o con la estructura del sistema para colarse. Se puede haber muchas posibilidades de lucha, y nosotros respetamos todas las luchas siempre y cuando vaya encaminada a crear justicia social, ¿no? Un sistema que hace que la gente sufra con el paro, con los recortes, con los desahucios, un sistema que realmente mata gente en el mundo de hambre, de calamidades, es un sistema que hace falta, que hay que abolir ese sistema. Y nosotros luchamos para que ese sistema caiga y nazca otro sistema realmente mucho más igualitario, mucho más democrático, mucho más de reparto de la riqueza, donde la economía está al servicio de las personas, al ser humano, y ese es el sistema que nosotros planteamos. La verdad es que intentan por todos los medios, a todo el que pelea, a todo el que lucha, a todo el que defiende una cosa distinta, intentan criminalizarlo, intentan ridiculizarlo, y la represión es brutal. Históricamente la represión ha sido brutal para todo el movimiento obrero. Y ahora nosotros pues estamos sufriendo esa represión. No podemos tener al menos un sistema que se aferre a mantener todos los privilegios y a hacer que la crisis económica, que es una estafa, que es una mentira, que es un teatro, recaiga sobre el movimiento obrero, sobre los trabajadores, sobre los campesinos, sobre los autónomos, sobre la población general. Sean del sector de la sanidad o de la educación. Entonces el sistema, cuando ve que hay gente que pelean, que lucha, como la plataforma de los desahucios, como el Bildu en el País Vasco, como la CU en Cataluña, como el SA en Andalucía, o intenta por todos los medios criminalizar eso. Y por eso a nosotros nos acusan de todo, y además intentan desprestigiar nuestra lucha, y claro, la represión brutal contra nosotros. A mí me han detenido ya, en los últimos 3 años me han detenido 5 veces, ¿no? Es decir, yo he estado en la cárcel con todos los gobiernos, de la dictadura y de la democracia. Con todo está en la cárcel, ¿no? Otros compañeros incluso no lo pueden contar, o incluso han pasado mucho más. Pero en Andalucía nuestra lucha es una lucha social, es una lucha pacífica.
pacífica, en una lucha de denuncia, porque denunciamos a los culpables de la crisis y a los defensores de los culpables de la crisis, que son los manijeros de la burguesía, que son los partidos políticos que nos están gobernando. Los partidos políticos, como están demostrando, están siendo financiados por el poder económico, por la especulación, y como hay un refrán claro, que quien paga manda. Si el poder financiero paga a los partidos después responden al poder financiero. No representan a los pueblos, los partidos. El pueblo está siempre legitimado a salir a la calle cuando los partidos no responden a las exigencias del pueblo. Porque la gente no vota para que haya 6 millones de parados. Con su voto no autorizan eso, ni autorizan que haya desahucio, ni autorizan que le den a los bancos 200.000 millones de euros, ni autorizan para que haya reforma laboral, ni para que pongan las pensiones a los 67 años. La gente no autorizan eso. Y como no autorizan eso, están legítimas para salir a la calle. ¿Y quién son los ilegales? Pues los partidos que prometen y hacen lo contrario. Son unos intrusos, son unos delincuentes políticos, que el pueblo lo tiene que arrojar a la basura porque no sirven, porque están más caducados que un yogur en la cueva de un dinosaurio. Eso hace falta que nosotros seamos capaces de que la gente lo entienda. Y ese debate es lo que nosotros hacemos en Andalucía. Y por eso ocupamos la finca. ¿Por qué ocupamos la finca? Porque la finca, la tierra no, las tierras no son de nadie. La tierra es un don de la naturaleza, o un don de Dios para los cristianos. Pero no es de nadie. No es una puntilla, ni un coche, ni una bicicleta. La tierra estaba ahí cuando llegamos. Y tiene que estar al servicio del ser humano, de las personas, de la economía. Y por eso la ocupamos. Y ahora estamos intentando denunciar todas las tierras que fueron expropiadas legítimamente al gobierno legítimo de la República. Porque el tema patrimonial no caduca. Igual que la CNT, igual que la UGT, se le dio patrimonio sindical. Ese patrimonio que era público, que era del gobierno, para las cooperativas, para los trabajadores, etc., que el gobierno ilegítimo se quedó con ella. Ahora nosotros vamos a denunciar eso y vamos a investigar, vamos a hacer una relación de todas las fincas que fueron expropiadas al gobierno legítimo para que se le devuelva otra vez al erario público, para que eso sean para las cooperativas y para los ayuntamientos, que parece este proyecto interesante. Bueno, eso es poco lo que hacemos nosotros en Andalucía. Y como consecuencia de eso, como tú bien dices, no hemos matado a Morrete, evidentemente, ni a Kennedy, ni a nada de eso, sino simple y llanamente que ellos temen que el pueblo un día se levante, que el pueblo un día descubra la verdad. Que un pueblo un día, los 7.000, 8.000 municipios que tiene el Estado español, pues se levanten y diga se acabó. Y los políticos van a tener que salir corriendo porque no representan a nadie. Tienen el voto, pero no representan a la ciudadanía. El Estado español es un protectorado alemán, ¿no? O sea, orden que viene de allí, inmediatamente se vehiculiza a través del Consejo de Ministros y se implanta al de poco tiempo, al margen de todos los costes sociales que eso pueda tener, ¿no? Esto, aquí la soberanía del Estado español es de risa, ¿no? Yo le comentaba ahí en el Congreso que si yo fuera español, que no me considero español, sentiría vergüenza, ¿no?, de este gobierno, porque es un gobierno completamente vendido al capital internacional, sobre todo europeo, sobre todo alemán, ¿no? Entonces, dices tú, bueno, ¿en qué medida la lucha por la independencia, esta reivindicación, pues va a quedar también engullida dentro de este, no sé, imperialismo europeo que nos está aquí metiendo una detrás de otra? Hombre, yo creo que, al igual que en el Estado español existen fuerzas de izquierda que optan pues por una Europa diferente, asentada en parámetros de solidaridad, de justicia social, en la que la propiedad privada no sea el artículo primero y el último de cualquier constitución, ¿no? Lo mismo que existen fuerzas de izquierda dentro del Estado español, en Euskal Herria también existen fuerzas de izquierda que ligan en todo momento la lucha por la soberanía, la lucha por la libertad nacional, la lucha por la independencia, con un programa fuerte de contenido social y de contenido de izquierdas, ¿no? Los procesos revolucionarios que se han dado en otros países, en América Latina hoy esto es bastante común, la afirmación identitaria, por un lado, la reivindicación de soberanía para los pueblos que han estado sometidos al imperialismo yanqui, y al mismo tiempo el afrontar esas tareas bajo parámetros de izquierda. Eso es lo que queremos hacer nosotros allí en Euskal Herria, y por eso es por lo que nos estamos partiendo un poco la cara, ¿no? Nosotros solemos decir que, bueno, la liberación nacional y la liberación social para nosotros es una misma cosa, que si no va marchando por esos dos carriles, a mal sitio vamos, ¿no?
historia ha habido personajes, personas que han desafiado el poder y han tenido la osadía de desafiar el poder. Desde el mismo Jesucristo, o pasando por Gandhi, o pasando por el Che, por el, bueno, por el, y gente que han sido capaz de llevar su sueño a la realidad, como en fin, Cuba, Fidel Castro, y luego en Venezuela, Hugo Chávez, son personajes. Pero quiero decir que en todos los estamentos de la vida, la burguesía, el poder establecido no quiere cambio, se convierte en conservar siempre lo que hay. Porque incluso en otros órdenes también han intentado ridiculizar cualquier cambio, y yo creo que en América Latina, gracias a ese atrevimiento individual y colectivamente, pues está viendo esos cambios. Y eso es el único camino que tenemos los pueblos. Los pueblos que no son capaces de organizarse para que haya cambio, se convierten en cómplices de la situación. Sí, los pueblos que no son capaces de luchar, se convierte en cementerio viviente. Y por eso es necesario que los pueblos intenten por todos los medios cambiar. Igual que fuimos capaces de cambiar en épocas, la sociedad o el esclavista o la sociedad feudal, el capitalismo tiene que acabar, porque el capitalismo es un cáncer. Y un cáncer no se trata con aspirina, hay que meter el bisturí y operar a fondo. ¿Por qué? Porque va a acabar con la vida humana, va a acabar con la vida de las plantas y con la vida de los animales. Porque el capitalismo es una cosa que devora. Porque se basa fundamentalmente en el tema de los bienes de consumo, en consumir, en gastar, en despilfarrar, en arrancar, en esquilmar, en contaminar. Y sobre todo en romper la cultura de la gente, el alma de la gente, el corazón de la gente. Entonces nosotros necesitamos un sistema distinto, un sistema donde la gente viva feliz, donde la gente viva cómodo, donde la agricultura al servicio de las personas, la tierra, la economía al servicio del ser humano, donde el agua, las plantas, la cultura, todo esté al servicio de las personas. ¿Y ese sistema cómo se llama? Me da lo mismo el nombre que le pongáis. No nos digan ustedes que somos extremistas, ni somos pro de la izquierda, somos como a nosotros siempre nos tachan. Ustedes hay radicales, la palabra radical significa ir a la raíz de los problemas. O cuando estáis de la extrema izquierda, nosotros decimos, somos de la extrema necesidad, más que de la extrema izquierda. Y por lo tanto nosotros, ese es el mensaje que damos. Pero es muy importante que la gente entienda que nos salvamos todos o nos hundimos todos. Hace 15, 20 años, cuando se daba una gira el rey o el presidente del gobierno, Felipe González Aznar, que era igual para el caso, ¿no? Por América Latina, por todos los sitios, le recibían, hablaban, bastante bien, había bastante gente viéndolo, se mostraba el modelo de la transición española como un modelo potente, democráticamente potente, que era muy útil para aquellos países de América Latina, para Chile, para Argentina, para Uruguay, para Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? El modelo español de político y también el económico era presentado como algo muy positivo y muy aclamado por las élites de allí, ¿no? Hoy yo creo que después de que han pasado estos 15, 20 años, hoy, bueno, pues vas por allá y te corren a porrazos. Te corren a porrazos aquí, no te digo yo nada si el que aparece por allí es Mariano Rajoy hoy en día o los canallas que entonces estuvieron también en gobiernos socialistas, ¿no? Y hoy en día en aquellos pueblos en los que están juzgando por docenas y por cientos a todos los criminales de las dictaduras argentinas, chilenas, uruguayas y tal y cual, en esos mismos pueblos en los que se está poniendo al revés, se está poniendo completamente en cuestión el modelo de la transición que se exportó desde aquí, en esos mismos pueblos también están corriendo a boinazos a la Repsol, están corriendo a boinazos a los bancos que fueron allí a hacer la segunda conquista de América en la década de los 90, a principios de la década de los 2000, ¿no? Entonces, yo creo que junto a todos los procesos políticos que se han dado ahí, tremendamente dispersos, diferentes, pero que han avanzado por la misma vía, ¿no? Una vía de independencia, de soberanía nacional, de intransigencia frente al yanqui imperialista que siempre les ha estado machacando, eso en primer lugar, ¿no? Y otra vía de afirmar esa soberanía y esa necesidad de ser dueños de su destino bajo parámetros de izquierda, ¿no? Y con fuertes, asentado todo eso en fuertes movimientos populares, ¿no? Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Bolivia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de todo eso tenemos, por supuesto, muchísimo que aprender.
aquello que antes decían que ellos tenían que aprender de la transición española y que se ha demostrado que es un gran fraude, yo pienso que hoy en día es al revés. Nosotros tenemos bastante que aprender de todas esas gentes para conseguir también echar de aquí a la Repsol, echar al Banco Bilbao Vizcaya, echar al Banco Santander y que realmente las economías se pongan y las sociedades, el conjunto se ponga a servicio de la sociedad, ¿no? Y bueno, yo creo que por ahí podrían ir un poco los tiros. Bueno, los tiros, fuera de los tiros, se podrían ir las cosas. Lo que está pasando aquí en el Estado español y lo que está pasando en Venezuela, pero que al mismo tiempo Venezuela es en buena medida un reflejo y un espejo de lo que está sucediendo en toda América Latina o en unos cuantos países de América Latina, ¿no? Entonces, en la medida en que yo creo que la solidaridad siempre hay que entenderla como una solidaridad de ida y vuelta, en la que cada cual aporta y cada cual recibe, ¿no? Pues yo creo que es tremendamente positivo el juntarse y el charlar de las experiencias comunes para reforzar los lazos solidarios entre todos los pueblos, ¿no? Porque en definitiva se trata de eso, no de una solidaridad que va de arriba abajo buscando a personas necesitadas, entre comillas, sino una solidaridad horizontal, ¿no? Que va y que vuelve y que se asienta pues, sobre los problemas que tenemos todos y todas y que son problemas comunes, que tienen que ver con la situación social, que tiene que ver con el reparto de la riqueza, tan mal hecho en todos los sitios, que tiene que ver con la falta de libertades democráticas, que tiene que ver, bueno, pues con todo lo que estamos viendo, ¿no? Contra más avancen los pueblos, más cercanos estamos otros pueblos de avanzar también. Yo creo que es muy importante que si América Latina o Centroamérica y todos los países, cualquier país del mundo, empiezan a tener conquistas y su sueño empieza a haberse hecho realidad, seguramente estaremos nosotros también mucho más cerca. Yo creo que el ser humano y las personas no somos islas independientes unas de otras. Contra más avance un lugar, por muy lejos que esté, seguramente otros estaremos también más cerca de ir avanzando. Y yo creo que es muy importante reconocer el esfuerzo que ha hecho Venezuela en estos últimos años, de realmente cuando Hugo Chávez llega al poder había un 80% de pobreza en ese territorio. Y claro, un país que tiene petróleo, un país que tiene riqueza y con un 80% por debajo del umbral de la pobreza, donde los bancos y la corrupción dominaban el país y empiezan a hacer políticas sociales, sanitarias, médicos de barrio, el tema de la enseñanza, el poner una ley de tierra que fundamentalmente los campesinos volvieran a la tierra con financiación a través de los bancos, empieza a hacer una revolución pacífica, evidentemente. Yo creo que no tenemos que alegrar de eso, porque eso es lo que aspiramos en Andalucía. En nuestra tierra, en este territorio del sur, que realmente queremos que en Andalucía pues no siga siendo la cenicienta del Estado español y de Europa, ¿no? Donde el paro golpea con mucha dureza, con mucha fuerza, donde nuestros jóvenes, el 60% están en paro y tienen que buscarse la vida en Alemania, en Suiza, en otros lugares, y donde realmente el hambre está llegando ya a muchas puertas, ¿no? Nosotros tenemos relaciones económicas con Venezuela, las cooperativas nuestras tenemos ya relaciones, hemos firmado acuerdos con el Ministerio de Agricultura.